Ven a mí, amada mía, hermosa mía, paloma mía, ven a mí que te amo. Déjame ver tu figura, es tan agradable verte, es tan dulce escucharte. De tus labios brotan miel y tu dulce voz me arrulla. Ven a mí, amado mío, ven a mí que te amo, mi amada es para mí, y yo soy para mi amada. Mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. El amor es inquebrantable, más fuerte que la muerte. La pasión es inflexible, mejor y más grande que el sepulcro. El fuego ardiente del amor es como una llama divina. El agua de todos los mares no puede apagarla. Ni siquiera todos los ríos podrían extinguirla. Ven a mí, amada mía, hermosa mía, paloma mía. Ven a mí, que te amo. En esta noche nos reunimos a reflexionar sobre el amor de Dios. Permaneced en mi amor y dar mucho fruto. Es el título que lleva esta charla que quisiera compartir hoy con ustedes. Permaneced en mi amor y dar muchos frutos. Yo no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero el amor es recuerdo y olvido. ¿Cómo así? Sí, el amor consiste en recordar todo lo bueno y olvidar todo lo malo de la persona amada. Y justamente el desamor es olvidarse de todo lo bueno de la persona amada y empezar a recordar todo lo malo. El amor es recuerdo y olvido. Por eso la palabra de Dios en ocasiones nos dice: recordaré tus buenas obras generación tras generación. Y también nos dice: olvidaré tus pecados, porque el amor de Dios es recuerdo de todo lo bueno que tienes y olvido de todo lo malo. Cuando Dios te ve, te recuerda, y te recuerda con amor. Y cuando Dios te ve, se olvida de todos tus pecados y de las cosas malas que has hecho. Miren, ¿cómo no va a ser el amor recuerdo y olvido? Nada más piensen en dos enamorados. Se toman de la mano, comparten un rato, salen a comer, se dicen palabras bonitas, y luego, esto el fin de semana, y luego toda la semana, ¿qué hace esta jovencita enamorada? Pensar en su amado. El amor es recuerdo. Y se llaman inclusive, y llegan y empiezan: sí, ay, por favor, Felipe. Hola, Pipe, ¿cómo estás? Ve, Pipe, ¿sabes qué? Yo te quería decir que yo te quiero mucho. Pues, tú te pareces tanto a lo que yo estaba buscando. Y llega y le cuenta a las amiguitas: ay, hoy hablé con Pipe, mi novio, él es divino, ¿no? Yo lo amo, esto y lo otro. Y toda la semana en el colegio piensa en su novio y lo recuerda. Y ella se graba cada instante, cada momento, cada situación, porque el amor es recuerdo y olvido. Y en cambio llega la mamá y le dice: Natalia, mira, a mí me parece que ese muchachito con el que vos estás saliendo como que no te conviene. No, es que ese niñito es como mala compañía para ti. Y en cambio ella no es capaz de ver lo malo, porque a ella se le olvida. Se le olvida si es responsable o no. Se le olvida si tal vez sea el mejor niño o tal vez no sea de los buenos. Vea, puede ser más feo que un gallinazo asoleándose en un solar y ella lo ve divino. Porque cuando ella lo recuerda, recuerda todo lo bonito. Recuerda el regalo, la chocolatina que compartieron. Cuando fueron al cine, recuerdan el primer beso. El amor es recuerdo y es olvido. ¿Y qué es lo que le pasa a un par de enamorados que se prometen cielo y tierra, que se prometen amarse toda la vida? Luego cuando los ve uno discutiendo y peleando, separándose, ¿qué es lo que les pasa?
se les olvida. Se les olvida que un día se amaron jurarse toda la vida. Se les olvida que un día compartieron su juventud, se tomaron de la mano y pasearon por un parque. Se les olvida que se dieron un primer beso y que ese día llegaron hasta el cielo. Se les olvida que juntos se entregaron en una noche. El amor es recuerdo y el amor es olvido. Nosotros, los seres humanos, tenemos un gran mal, y es que se nos olvida también. Se nos olvidan todas las cosas lindas que Dios ha hecho por nosotros. Y como se nos olvida todo lo lindo que Dios ha hecho por nosotros, muchas veces nos cuesta perseverar en el amor de Dios. Perseverar en el amor de Dios, que es el título que lleva esta reflexión de hoy. Perseverad en mi amor y dar muchos frutos. Por eso, una noche como hoy, nos reunimos para perseverar en el amor de Dios y dar muchos frutos. Miren, esta reflexión, sin lugar a dudas, debe partir de un texto de la palabra de Dios. ¿Y qué texto de la palabra de Dios más privilegiado que el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, versículo 1 y siguientes, para anunciar la perseverancia en el amor de Dios y la opción de dar muchos frutos para el reino de Dios? Si usted tiene ahí su Biblia, lo invito a que busque el capítulo 15, versículo 1 y siguientes del Evangelio según San Juan.